Muy buenos días a todos los que nos acompañan a través de Facebook Live. En esta transmisión especial es muy importante para nosotros dar a conocer a los ganadores del premio IMPI a la Invención Mexicana en su segunda edición. Este premio reconoce el trabajo de las inventoras y los inventores mexicanos, que con sus creaciones facilitan nuestra vida diaria. Y ya verán ustedes toda la competitividad que hubo y sobre todo que estos inventos tienen la intención de hacer un bienestar muy, muy importante a nuestra sociedad. En esta videollamada contamos con la presencia por parte del IMPI de Juan Lozano, director general, Alfredo Rendón, director general adjunto de Propiedad Industrial, Anel Valencia, directora general adjunta de los servicios de apoyo, Eulalia Méndez, directora divisional de patentes, Viviana Huerta, directora divisional de promoción y servicios de información tecnológica. Y por supuesto, nos acompañan nuestros ganadores y ganadoras que iremos presentando a lo largo de esta transmisión para que de viva voz nos platiquen acerca de sus inventos. Para dar inicio, damos la palabra a Alfredo Rendón, quien nos hablará acerca del premio y anunciará al ganador en la categoría de patente. Adelante. Muchas gracias, Darlene. Como parte del compromiso con la innovación y en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que en este año se decidió que la temática fuera la PI y las pymes para que las ideas lleguen al mercado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial llevó a cabo la convocatoria para la segunda edición del Premio IMPI a la Invención Mexicana. El objetivo es reconocer la creatividad, pero sobre todo promover la cultura de la protección de las invenciones en nuestro país, ya que estas son sin duda un eje transversal para el desarrollo económico de nuestra sociedad. En esta edición, las categorías a premiar son patente, modelo de utilidad, diseño industrial y de manera especial la innovación que incide en las micro y pequeñas y medianas empresas. Para mí es un honor referirme a la categoría de patentes. En la categoría de patentes, me es grato presentar a los inventores del proyecto ganador, quienes desarrollaron biomarcadores relacionados a cáncer para diagnosticar cáncer cérvico-uterino, sin duda uno de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad y que ayudará sin dudarlo a mejorar la salud de los países, de la gente de nuestro país. Esta invención promete la realización de pruebas diagnósticas rápidas a partir de una gota de sangre, lo cual hace muy fácil el acceso, es portátil, pero sobre todo constituye una alternativa diagnóstica con resultados inmediatos y es no invasiva. Para detectar un padecimiento que desafortunadamente se ha convertido en la segunda causa de muerte por cáncer de las mujeres de América Latina, este es sin duda un avance que nos coloca en una situación de privilegio. Es un honor presentar a Alberto Checa Rojas, Raúl Domínguez Palestino y Orlando Santibán Godínez como los ganadores de la categoría de patente. Muchas felicidades. Gracias. Muy buenos días. Antes que nada, quisiera darle un gran agradecimiento al doctor Juan Lozano, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, a la licenciada Eulalia y a todo su equipo por el reconocimiento que nos están otorgando. Quisiera reconocer la labor también de los examinadores y expertos del instituto por el trabajo tan extraordinario y arduo que hicieron para reconocer nuestra innovación. Quisiera agradecer también al equipo y de trabajo con el que cuentan Adso Pharma, que es la maestra Teresa Smith, el ingeniero Ángel Romanos Berrondo, que creyeron en nosotros, que creyeron en nuestro proyecto y en nuestra innovación, y también a todo el equipo de TIMSER y Adso Pharma, que sin ellos no podríamos estar pues aquí. También quisiera agradecer a mis padres, a mi esposa Stephanie Olivares, y por todo este camino que fue muy arduo y que sin ellos no hubiéramos podido alcanzar este logro. Nuestra invención se trata de una prueba rápida que llamaremos en su debido tiempo Preventix, que puede detectar lesiones precancerosas y el cáncer cervicouterino con una gota de sangre o una muestra de suero sanguíneo, y esto puede dar una detección en minutos. El cáncer cervicouterino es una enfermedad que afecta a miles de personas en todo el mundo y en nuestro país sigue siendo un problema de salud pública.
En más de 80 años, la detección del cáncer cervicuterino ha sido muy tradicional, es por un tamizaje por la prueba de Papanicolaou, y no ha cambiado mucho al respecto. Hoy ofrecemos una innovación con una perspectiva de género, ya que estamos evitando que sea pues muy, muy invasiva la prueba y que sea portable, que sea eficaz, evitando así también violencia en el sentido de que las mujeres no se sientan agredidas al ser tomadas o al ser teniendo una detección. Esta detección lo que ofrecerá que sea más rápida, será en condiciones dignas, igualitarias, y así lo que haremos es que se mejore el cuidado sexual y reproductivo de la mujer. Entonces, por esta razón, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como objetivo erradicar el padecimiento de la enfermedad del cáncer cervicuterino, y nosotros creemos que nuestra innovación podría ayudar a alcanzar estos objetivos. Nuestra patente, como les mencioné, es una prueba de sangre y que detecta una proteína y podría detectar o hacer que revele una señal en presencia de un cáncer o una lesión cervical. Esto significaría que las mujeres puedan tener una detección muy rápida, es segura, no se necesita equipos muy sofisticados. Entonces, la prueba cambiaría para siempre la forma de cómo se detecta el cáncer cervicuterino en las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. En la categoría de modelo de utilidad, el proyecto ganador fue desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional, donde sus inventores crearon un dispositivo de recuperación respiratoria postquirúrgica que elimina la estenosis traqueal y le permitirá al paciente en recuperación hablar sin esfuerzo, además de mejorar la higiene del dispositivo, ya que la limpieza se realiza mediante una cánula removible, lo que inhibe el riesgo de infecciones para el paciente. Este modelo de utilidad podría significar una excelente opción para los pacientes que sufren de insuficiencias respiratorias agudas altas, pero sobre todo para los pacientes que necesiten estar intubados durante un largo tiempo, como actualmente sucede en los casos de los pacientes con COVID que han tenido que recibir ventilación artificial vía traqueal. Los inventores son y los ganadores Christopher René Torres San Miguel, Carlos Torres Torres y Luis Fernando Salcedo Hernández. Muchas felicidades. Gracias. Buenos días, honorable presidium del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, colegas investigadores, científicos, estudiantes y público en general con su venia. Me permito presentar la invención denominada dispositivo de recuperación postquirúrgica de eliminación de estenosis traqueal que permite el habla y mejora la higiene. Como ya se mencionó, nuestra invención refiere a un dispositivo compuesto por dos cánulas. La primera cánula está dividida en dos vías. La primera vía es un tubo cilíndrico recto que se aloja en la parte superior e inferior de la laringe, impidiendo su cierre, pero permitiendo al paciente hablar debido a que el aire puede ingresar a las cuerdas vocales y a los pulmones. La segunda vía de esta primera cánula aloja una segunda cánula curvada que entra y sale de la primera cánula en donde se acumulan las secreciones pulmonares. Entre muchas, la principal innovación de este modelo de utilidad es la disminución del recambio de la cánula, ya que no se retira la primera. Okay, se creo que perdimos a Christopher un momento, a ver si regresa, y si no, seguimos y lo recuperamos para que pueda comentarnos sobre su orden. Ahí estás ya. Ahí está de vuelta. Perdió la conexión. No sé, no te preocupes, Christopher, vuelve a empezar que no te escuchamos. ¿No me escucharon nada? Estabas en la cánula que entra dentro de la... Bien, sí, bueno, entre muchas, la principal innovación de este modelo de utilidad es la disminución del recambio de la cánula, ya que no se retira de la primera cánula del paciente, evitando daños al tejido traqueal por los recambios continuos que genera la estenosis. Este modelo de utilidad puede ser implementado en periodos cortos y posterior a implantes o cánulas rígidas, por ejemplo, al retirar un ventilador artificial. En este sentido, la cánula de traqueostomía
busca servir como un dispositivo para la industria médica, específicamente en el cuidado del paciente traqueostomizado, manteniendo la permeabilidad de la vía aérea al evitar infecciones y mejorar la adaptación del paciente a su nueva condición. En suma, es importante mencionar que la cánula puede auxiliar a pacientes que se recuperan de COVID-19. Finalmente, quiero agradecer al INPI por este galardón y el apoyo a la ciencia y tecnología de México a través de este gran reconocimiento, al Instituto Politécnico Nacional, a la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco y al Centro de Patentamiento Ingeniero González Camarena por toda la ayuda brindada en este proyecto. Con fuerza y perseverancia continuaremos desarrollando la ciencia por México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Christopher. Una gran invención. Y ahora me da muchísimo gusto presentar la invención ganadora para diseño industrial, que es algo pues muy relevante para los temas medioambientales, que son temas muy actuales y que afectan a todo nuestro mundo. Es una forma de generación de energía eólica que permite hacerlo sin esas grandes turbinas que estamos acostumbrados a ver en zonas como La Ventosa. Esto permite que haya generación de energía eólica sin importar la dirección hacia la que corre el aire y sin la necesidad de tener un gran poste. Por eso me da mucho orgullo pues presentarles a Jorge Luis Fletes, que será quien nos platique más a detalle su invención. Sí, muchas gracias. Sí, es este sistema, es tipo de aerogeneradores eólicos de eje vertical, que es, no importa dónde provenga el viento. En este caso es un aerogenerador abatible que cuando viene de regreso no ofrece resistencia, se abren las paletas y cuando va de regreso se cierran solas automáticamente, el viento las abre y las cierra para, a beneficio de la máquina, para que no ofrezcan resistencia. Y la energía mecánica que se produce ahí puede ayudar a generar energía eléctrica, puede bombear agua de pozos, puede enfriar o calentar habitaciones o naves industriales, ya sea enfriando o calentando, enfriando por medio de mover un compresor para el aire acondicionado rotativo y calentando pues con resistencias eléctricas. También se puede obtener agua limpia de las aguas grises, aguas negras, evaporándola y obteniendo así agua que se pueda reutilizar en la agricultura y cosas así. Y también, sí, y lo más viable que le veo yo, por ejemplo, que puede producir agua del aire, del vapor, por medio de la condensación, enfriando unas superficies como los aires acondicionados que empiezan a desprender agua del aire. Y eso se puede utilizar en lugares como el desierto de Sonora, que está a la orilla del mar, todo eso, toda la Baja California, por los dos lados tiene mar y es desértico. Ahí pudiera ser generar agua del viento. Hay mucha humedad en las costas, mucha humedad y hay mucho viento. Entonces eso ayudaría a poder ir reforestando el desierto por franjas, empezamos por franjas costeras y luego ya ir más adentro, para ayudar a que haya más pulmones en la tierra, para limpiar nuestro oxígeno, que tanto nos hace falta. Gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. Es un gusto también presentar la categoría de innovación para micros, pequeñas y medianas empresas. El proyecto ganador es el desarrollado en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Electroquímica SC, que todos conocemos como el CIDETECU, y del cual formamos parte de su Junta de Gobierno, y por eso me da mucho más gusto. Donde sus inventores idearon un equipo y proceso de tratamiento electrocinético para rehabilitación biológica de suelos contaminados. Esta innovación pues promete que remover rápidamente los contaminantes orgánicos e inorgánicos de los suelos
permitiendo una distribución de nutrientes para un mayor crecimiento de las plantas. Además de ser una tecnología de fácil instalación, recicla y mejora tiempos de remediación de suelos antes no tratables, además de, obviamente, mejorar la calidad de los suelos agrícolas. Es un honor para mí presentarles a Erika Bustos Bustos, Jesús Cárdenas Mijangos, Brenda Ochoa Méndez y Maribel Pérez Corona, los inventores de esta innovación. Muchas felicidades. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, queremos agradecer al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, por esta iniciativa y por apoyar la ciencia con innovación para el desarrollo tecnológico de México, con el fin de ser competitivos a nivel internacional. El desarrollo tecnológico que sometimos a concursar en la convocatoria del Premio INPI a la Invención Mexicana consiste en un equipo constituido de un arreglo de superficies conductoras de electricidad de manera circular, el cual puede adaptarse al área a tratar por su portabilidad, con el fin de estimular la rehabilitación biológica del suelo contaminado con compuestos orgánicos tales como los hidrocarburos, en el mismo lugar en donde se encuentra o al lado del sitio contaminado, en menor tiempo que las tecnologías convencionales. El tratamiento también incluye la transformación de los contaminantes removidos del suelo en fase acuosa a compuestos orgánicos químicos más sencillos, empleando un reactor electroquímico portátil que genera agentes químicos oxidantes para tratar el agua y reusarla en el mismo proceso. Con la rentabilidad y el desarrollo de esta tecnología vía electroquímica de suelos contaminados por compuestos orgánicos, se mejora la distribución de nutrientes del suelo e incrementa el crecimiento de bacterias y hongos endémicos, los cuales se benefician al incorporar especies vegetales en el sitio en estudio. Esto permite que el suelo se siga formando en el área de interés y de esta manera contribuimos a la disminución de suelos erosionados, el incremento de la recarga de mantos acuíferos, así como la reducción del calentamiento global, con el fin de promover un desarrollo sostenible para las futuras generaciones. Este desarrollo tecnológico ha sido posible gracias al apoyo económico de fondos concurrentes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, comprobando a través de un estudio de mercado que nuestra tecnología es competitiva, técnica y económicamente a nivel comercial, con respecto a las tecnologías convencionales empleadas para la rehabilitación de suelos contaminados en México. Las y los autores de este desarrollo tecnológico, queremos agradecer a las y los integrantes de la Dirección General, Ciencia, Tecnología, Posgrado, Planeación e Inteligencia Tecnológica, Servicios, Finanzas y Asuntos Jurídicos del CIDETEC, por siempre tener su apoyo antes, durante y después del desarrollo de los proyectos, así como a todas y todos los estudiantes de pregrado, grado y posgrado, a las colaboradoras y colaboradores nacionales e internacionales, con quienes gracias a su apoyo podemos avanzar en este tipo de tecnologías mexicanas con proyección internacional. Finalmente, nuestro más sincero agradecimiento a todas y todos nuestros familiares, pues gracias a su apoyo incondicional podemos desarrollar lo que nos gusta a nivel científico y tecnológico, y a lo que yo le llamo el arte de hacer ciencia, para desarrollar tecnología disruptiva, sustentable y sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Erika, y muchísimas felicidades a ti, a Jesús, a Brenda y a Maribel por esta invención que sin duda es revolucionaria y va a tener un gran impacto, como ya explicaste. Ahora me da muchísimo gusto presentarles las menciones especiales. Nosotros quisimos destacar desde el INPI un par de invenciones que estamos seguros llaman la atención por su enfoque de género, especialmente. Esta es una bata hospitalaria para lactancia. Es un dispositivo desechable de recolección de orina para mujeres. Este dispositivo que creó Gerardo Rodríguez, fíjense ustedes si no me van a comprender todas las mujeres que nos están viendo, sirve para recolectar la orina de pie en el caso de las mujeres.
Imagínense todas cuando nos tenemos que enfrentar a un baño público si no agradeceríamos una invención como esta. Me parece que el enfoque de género que le ha puesto Gerardo a esta invención es algo que francamente nos sirve mucho a todas. Incluso, por ejemplo, platicábamos el otro día de alguien que puede estar en un paseo o en una carrera, en una competencia, en bicicleta, en la calle, en el campo, y que una invención como esta puede ser muy importante para pues, tener un espacio digno, un espacio cómodo y un espacio discreto en donde puedas desechar la orina, además de manera higiénica y segura. Así que esta es una gran invención de Gerardo, a quien felicitamos por haber desarrollado este invento. Y la otra invención que quiero presentarles es una bata hospitalaria para lactancia materna y parto humanizado que desarrollaron Dina y Mónica Díaz. Ellas hicieron algunas modificaciones a lo que conocemos todos como una bata de hospital, en la que al momento del nacimiento de un bebé puede tener el bebé contacto inmediatamente piel a piel con su mamá. Y esto es fundamental para un nacimiento humanizado, para un nacimiento en donde empieza a establecerse el lazo entre mamá y bebé, para favorecer la lactancia desde el primer momento, que es algo que es necesario recibir esa vacuna natural que representa el pecho materno. Y esta invención, este modelo de utilidad, estas modificaciones que hicieron Dina y Mónica a esta bata, favorecen que suceda esto de manera inmediata. Entonces, estamos seguros que estas invenciones serán de mucha utilidad a no solo a los mexicanos, sino todo al mundo entero, y pensamos que pueden ser de un gran éxito. Así que los felicitamos a todos. Muchas gracias. Pues un gran aplauso a todas estas invenciones que, como podemos ver, cambiarán la vida de pacientes, cambiarán la vida de mujeres que estén dando a luz y también cambiarán el clima en su momento y tendremos mucho mejores suelos y mucho mejor aprovechamiento de la energía. A continuación, le damos la palabra a nuestro director general, Juan Lozano, quien nos dará un mensaje. Adelante. Gracias, Arlén. Buenos días a todas, a todos. Mucho gusto saludar a las personas que nos hacen favor de ver a través de Facebook Live. Premiar a las ganadoras, a los ganadores, felicitarlas a todos ustedes. Es un privilegio, verdaderamente estoy muy impactado emocionalmente por ver la ciencia que se ha desplegado a través de este modesto ejercicio que con tanta pasión está emprendiendo el INPI. Escucharlas a todas ustedes, escucharlos, ver la naturaleza de sus invenciones es algo que es inevitable que produzca aliento, que es inevitable que nos permita ver la perspectiva de un panorama más nítido en el horizonte. Escuchar a Erika decir, hablar del arte de hacer ciencia, es algo espectacular. El arte de hacer ciencia, francamente, es poner la mirada en el porvenir, es poner la perspectiva del género humano en su carácter más primigenio, en su carácter más especial. Y no es casual que los reconocimientos que se están entregando el día de hoy tengan resonancia con áreas tan importantes, fundamentales, tan actuales del quehacer humano en nuestro tiempo. Vaya que nos ha dejado lecciones los tiempos modernos. Vaya que el último año nos ha impactado de una manera salvaje, espectacular. Pero también nos ha dejado un aprendizaje que sería trágico, que sería muy triste que echáramos en desdén, que no tomáramos en su dimensión especial y que actuáramos como si no hubiese pasado nada y como si el mundo hubiese regresado ya al estado en el que se encontraba cuando todos suspendimos actividades hace más de un año. Sería insensato, sería obcecado y sería muy triste que no aprovecháramos el conocimiento adquirido. Y alguna de las cosas que nos está dejando esta etapa, sin lugar a dudas, tiene que ver con la confección del nuevo mundo que debemos construir. El nuevo mundo nos reclama que pongamos ciertas cosas en primer lugar
que reponderemos la importancia que tiene la convivencia con nuestras familias y la convivencia, la coexistencia con nosotros mismos y con nuestro planeta. Cuidar la belleza, el espacio natural de nuestro planeta, respetarlo, es tanto como respetarnos a nosotros mismos. Hoy, como nunca, se han puesto de manifiesto la importancia del respeto a la equidad de género, de poner en primer lugar todas aquellas acciones que nos permitan restituir años, décadas, siglos de retraso en el reconocimiento fundamental que debe existir en términos de la igualdad entre los seres humanos, particularmente entre mujeres y hombres. Ver que la salud se ha convertido en un componente fundamental de nuestro tiempo, ver, constatar de viva voz que todo aquello que tenemos a nuestro alcance se puede perder si no tenemos acceso a la salud, y que la salud no es producto de un esfuerzo que se consigue tomando una medicina en particular cuando ya la enfermedad irrumpió, que la salud es parte de un esfuerzo que se construye en sociedad, que se construye con convicción, que se construye con alimentación, que se construye con disciplina, que se construye con ejercicio cotidiano, que la salud forma parte de la dinámica que integra, que nutre, que ejercita nuestras vidas todos los días. Y miren ustedes que los premios que se están entregando hoy, que los reconocimientos especiales, las menciones especiales que inevitablemente tuvimos que hacer porque nos emocionaron mucho, giran en torno a estos elementos fundamentales que marcan el inicio de una nueva era para todo el mundo. Y qué bueno que el arte de hacer ciencia, Erika, tenga resonancia en México. Qué bueno que estemos dando una lección entre nosotros mismos sobre la capacidad de las mexicanas y los mexicanos para pensar en el porvenir y ponerlo en materia concreta a través de nuestros ejercicios de innovación, a través de nuestros ejercicios creativos. Miren ustedes lo saben perfectamente, para poder obtener el registro de una patente se necesitan tres elementos fundamentales. Necesitamos que sea nuevo, si no es nuevo, pues no puede ser patentable. Las innovaciones tienen que ser nuevas. Tienen que ser parte de un proceso, de una metodología, de un proceso de investigación, de un proceso de hacer ciencia. Pero hay un tercer requisito para el otorgamiento de una patente y para el reconocimiento de la innovación que es bien importante. Y es que tenga aplicación industrial. Y ese es el siguiente paso que tenemos que dar. La aplicación industrial significa que aquellas invenciones que hoy hemos podido tener el privilegio de ver de primera mano, se puedan convertir en instrumentos que sean accesibles para la población. Para eso se creó la propiedad intelectual, para fomentar el sentido de que las creaciones humanas pueden ser protegidas, no con el fin de la exclusividad, sino con el fin de que estas creaciones, de que estas innovaciones puedan permear a la sociedad, puedan llegar con mayor facilidad, puedan llegar con mayor equidad. Y ahí es donde vienen los elementos de la política pública contemporánea, de la política pública moderna, de la política pública del porvenir, a la que todos debemos aspirar y de la que todos debemos formar parte. Se habla mucho de que la invención, la creatividad, lo nuevo, debería ser un esfuerzo exclusivo del sector privado porque solo ellos saben correr los riesgos. Y francamente, si nos podemos analizar entre ustedes y nosotros cuáles han sido las grandes creaciones, las grandes innovaciones de los últimos 100 años de la humanidad, podemos poner en perspectiva clarísima que estas han sido producto de un esfuerzo donde no solamente el sector privado ha corrido riesgos, también los gobiernos han corrido riesgos, también los gobiernos han puesto enormes, enormes recursos de inversión precisamente para fomentar estas creaciones, estas innovaciones. No cabe duda que las creadoras y los creadores son el principal activo de cualquier sociedad. Respetarlos, fomentarlos, tenerlos cerca, poner los recursos del lado de ustedes es algo que nos permite no solamente hacer justicia a la ciencia, no solamente fomentar el arte de hacer ciencia, sino que también nos permite ser un poquito egoístas y construir una sociedad más próspera, una sociedad de mayor equidad, un futuro más promisorio para nuestros hijos. Al final del día, el arte de hacer ciencia es una apuesta
de riesgo, es una apuesta al porvenir, es una apuesta a largo plazo. Y esto nos permite recordar que aquellas políticas públicas que han sido más resonantes en todo el mundo, aquellas cosas que han transformado a la humanidad y que han convertido a naciones y regiones en regiones y naciones prósperas, es precisamente esa voluntad de hacer política pública apostándole a largo plazo. No pensar que vamos a obtener las cosechas de nuestras siembras a los 15 días de haberlas sembrado o a los 6 meses de haberlas sembrado. Estas son apuestas por el porvenir que veremos nosotros en la medida que vayamos envejeciendo y que verán otras generaciones en la medida que vayan avanzando. Eso es lo que nos permite poner en primer lugar a la ciencia, reconocer la importancia de hacer políticas públicas apostándole a largo plazo. Y hay ejemplos de eso que me parecen formidables. Precisamente y recientemente comentaba con mi equipo de trabajo que hay uno de los eventos formidables que marcaron y que han marcado a la innovación en todo el mundo es el ejercicio que se hizo por el ser humano para llegar a la Luna hace ya 50 años. Y este ejercicio para llegar a la Luna marcó a la humanidad en muchos sentidos. Pero desde entonces, a través de ese esfuerzo que congregó al sector privado, que congregó al sector público, que congregó la voluntad de hacer política pública de largo plazo y de altísimo riesgo, porque nadie sabía si íbamos a llegar o no íbamos a llegar a la Luna, eso desplegó una cascada de innovaciones que aún a la fecha, nos siguen sorprendiendo y nos siguen derramando de beneficios. Tan solo el ejercicio que estamos teniendo en este momento, tener la posibilidad de comunicarnos hasta a través de este medio, es resultado del esfuerzo y de innovación, de la voluntad de creer en el largo plazo que se desplegó hace muchos años, cuando todos nosotros éramos chiquitos y algunos ni habían nacido, cuando se intentó llegar a la Luna. ¿Qué planteamos? Pues tratemos de llegar a la nueva Luna. Tratemos de seguirle apostando a largo plazo y sigamos expresando cuán importante es para México, cuán importante es para el mundo permitirles a las mujeres y hombres de ciencia dejarlos desplegar su talento, desplegar el arte de hacer ciencia. Las felicito mucho, los felicito mucho y los miramos y los seguiremos viendo desde esta y otras trincheras con mucho respeto y con mucho cariño. Y con gran admiración. Muchas felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los ganadores y las ganadoras a este premio INPI a la Invención Mexicana. Nos da mucho gusto que haya gente que lleva adelante a México, que lo pone en un lugar muy alto y sobre todo que hacen que el futuro se construya hoy a través de esas invenciones que nos cambiarán la vida. Muchas, muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy, a nuestras autoridades, y los invitamos a seguir nuestras transmisiones, sobre todo para que sigan aprendiendo y sigan conociendo de este tema de propiedad industrial y sobre todo protejan esas invenciones que hoy cambian la vida. Felicidades a todos y nos vemos en la próxima.